Bueno, en este momento es peligroso intentar bañarse acá por esa gran creciente que está teniendo este río Cuero acá en lo que es el municipio de La Masica. Este es uno de los ríos, el río Cuero, el río Santiago, que también es parte del municipio, en alguna parte también del municipio de San Francisco. Y también el río San Juan, que pues pertenece también al municipio de La Masica. Cuando vemos algunas personas que están circulando por lo que es la borda, acá en la orilla del río Cuero, en esta transmisión completamente en vivo que les estamos llevando a todos ustedes. Muchas gracias a las más de 300 personas que tenemos conectadas en este momento. Queremos agradecerles. Sabemos que están desde cualquier lugar del mundo, pendientes de lo que pueda pasar acá en nuestros municipios con lo que es la llegada de este huracán ETA, que se ha anunciado que en las próximas horas pues estará llegando a nuestro país y que ya nos está dejando mucha lluvia en todos nuestros departamentos. Continúe enviándonos sus mensajes. Cuéntenos cómo está recibiendo nuestra señal. Ya tenemos algún informe de, estamos con nuestros compañeros de COE, del COE, del Centro de Operaciones de Emergencia del municipio de La Masica, que pues no ha sido tan funcional. Si nuestro compañero Moradel nos puede dejar algún mensaje, no podemos escucharle, pero sí podemos leer los mensajes, Moradel, o al otro compañero del COE, del CODEM, que nos quiera aclarar algo para toda nuestra gente que está conectada en este momento y que pues estaría pendiente de lo que pudiera realizar los diferentes grupos de emergencia, los diferentes organismos de emergencia que tenemos en nuestro municipio organizados y que pues ya deberían pues tomar cartas en el asunto. Esta es una vista de lo que es el río Cuero hacia la parte alta, hacia la montaña, cuando pues la montaña ya no se ve por la lluvia. Ha mermado un poco lo que es la lluvia, pero la creciente sigue pues fuerte acá en este río Cuero. Estamos completamente en vivo, no se despegue de nuestra transmisión, estamos en vivo. Son imágenes inéditas, imágenes originales que les estamos enviando a todos ustedes desde el municipio de La Masica, en el departamento de Atlántida. Acá específicamente, pues en las cercanías de lo que es el puente sobre el río Cuero. Estamos en uno de los extremos del río Cuero, en la parte sur de lo que es la ciudad de La Masica, para que pues se ubiquen los amigos que están en diferentes partes del mundo. Muchas gracias a todos, sigan compartiendo nuestra transmisión. Usted que es de La Masica, usted que es de Atlántida, comparta nuestra transmisión para que otros compañeros, otros amigos nuestros también se puedan dar cuenta de lo que está pasando en el municipio de La Masica. Y así pues no se preocupen, porque hasta este momento, cuando ya son las 3 minutos para las 11 de la mañana, la situación es esta. El nivel del río sigue aumentando cada minuto, pero todavía es manejable. Todavía es manejable, podemos decir. No se ha desbordado. De continuar las lluvias a este ritmo, pues me imagino que las autoridades ya estarán reunidas. Ese es el llamado que estoy haciendo, porque les estoy enviando imágenes completamente en vivo. Si ellos quieren seguir nuestra transmisión, pues pueden
contactarse con nosotros para así mantenerles informados de todo lo que pasa en este momento en lo que es el río Cuero, específicamente acá en lo que es el puente. Con imágenes, repito, si las miran borrosas es por la cantidad de lluvia que está cayendo en este momento acá, cuando por momentos pues baja lo que es la lluvia, pero es más el tiempo que pasa fuerte. Cuando vemos que el pescador todavía anda allá al fondo y ahora metido en, él está tratando de pues sacar sus pescados para poder ir a alimentar a su familia, pero corriendo un grave peligro, corriendo un riesgo tremendo, porque de aumentar estrepitosamente el caudal del río puede causarle alguna dificultad que pudiera pues poner en peligro su vida. Son imágenes que les llevamos a todos ustedes completamente en vivo a través de nuestra página lamasica.hn, su página. Reporte nuestra señal, cómo la está recibiendo. Repito, no es completamente nítida por lo que ustedes están viendo. Estamos tratando de hacer lo mejor posible con nuestra transmisión, llevarles el audio simultáneo con lo que es la imagen bajo la lluvia, tratando de hacer lo mejor posible. Así que estas imágenes desde el lugar, desde el propio lugar donde está sucediendo esta tremenda creciente acá el río Cuero de la Masica. Yo creo que pocos medios de comunicación podrían llevarles completamente en vivo este tipo de transmisiones desde el lugar pues más apto para enviárselas a todos ustedes. Queremos agradecer a las más de 578 personas conectadas que están pues reportando y viendo nuestra señal. Muchas gracias. Vamos a tratar de leer algunos mensajes, a ver si logramos saludar a López Noriega, a Pablo Bonilla, a Pedro Aguilar. Está llenando muy rápido, nos dice, pero Pedro, usted es parte del COE, así que usted está en una parte también ahí un poco complicada. Por favor, pues comunicar a ver qué es lo que está pasando con el CODEM, con el Comité de Emergencia Municipal, a ver si ya está tomando las medidas para, bueno, las medidas de qué, o sea, de hay que ponerse en acción inmediatamente cuando pues el viento está arreciando, mucha brisa ya, ahora no solo es lluvia sino brisa también, mucho viento. Vemos pues los árboles agitarse mucho cuando ya no solo es lluvia sino también mucho viento, y esto es lo que causa pues el desbordamiento de los ríos, ya que el viento detiene el agua y esto hace que los ríos o las aguas se desborden. Así que esperamos que esto no suceda. Podemos aguantar un poco más de lluvia, pero ya cuando es con viento, pues la situación se torna más difícil. Continúe con nosotros. Nos mantenemos acá porque vemos que más de 600 personas están conectadas que quieren seguir en vivo nuestra transmisión. Por eso nos hemos ubicado acá con nuestra cámara para mantenerlos al tanto de lo que está pasando acá en este lugar completamente en vivo. Si algún medio de comunicación quiere tomar nuestra transmisión, solo le pedimos que por favor pues la pueda tomar y agregar ahí como cortesía de lamasica.hn. Así es que gracias a todos por compartir nuestra transmisión y con esto le estamos dando a conocer lo que está pasando en el preciso momento y en el lugar
dónde se están dando las cosas. Usted que no puede salir, usted que quiere saber cómo está el río Cuero, usted que está ubicado en la parte baja o que está en su casa acá en la ciudad de La Masica, en San Antonio, en Colinas, en Montenegro, en Naranjal, y quiere saber cómo está el río Cuero, pues así está. Esta es la creciente que está bajando en este momento y que cada minuto sigue aumentando. Cada minuto sigue aumentando y esto pues genera más peligro para nuestras comunidades en la parte baja. De continuar así, en pocas horas ya no habrá acceso a las comunidades de la parte baja del municipio de La Masica, así como también en la parte alta con los derrumbes, la caída de árboles. La carretera pues está muy mala, no digamos así con esta situación. Eduardo Ayala nos dice que nos mira en Nicaragua. ¿Cuál es la situación, Eduardo, allá en Nicaragua? Está lloviendo mucho también. Grosha, bueno, más saludos acá. José Alejandro García, María Sánchez, Xiomara Díaz, Dania Lucha Santos, Dania Lucía Santos, Jorge Barahona. Bueno, todos los ríos de la zona norte deben estar crecidos. Nos preguntan por el río Lúa. Dania Lucía Santos, ¿cómo está? Bueno, ahí está el río. Ramón Rauda, los veo en Cofradía Cortés. Antonio Hernández, muchas gracias. Aleida Murillo, Jorge Pineda, la señal es muy buena, nos dice, muchas gracias Jorge Pineda. Yelsin Contreras, ¿dónde queda La Masica? Pues La Masica queda en el centro de Atlántida. La Masica queda entre la ciudad de La Ceiba y la ciudad de Tela, en la parte norte de Honduras, en el departamento de Atlántida. Somos uno de los 8 municipios de nuestro departamento. Y específicamente La Masica está en el centro de Atlántida, pues colindando con el municipio de San Francisco y el municipio de Esparta. Jorge Barahona, Dios lo guarde a todos los miro desde Madrid. Muchas gracias, Jorge, nos está viendo en Madrid, España. Y está bien la transmisión, Dios los proteja a todos y mi gente a Santa Bárbara. Muchas gracias, Jorge, me está viendo en Madrid. Eduardo Ramos, venga a transmitir a la cumbre, se está metiendo ya el agua, nos dicen en la cumbre. Bueno, difícil el acceso a la cumbre también. Juan Javier, ¿a qué horas entra el huracán? Bueno, hay que estar pendiente de eso, de las noticias a nivel nacional. María Sánchez, Masica es el centro de Atlántida, entre Tela y Ceiba. Eso mismo les explicábamos. Alexis Ventura, soy Alexis desde aquí de Peña Blanca Cortés. Alexis Joel Cárcamo Laínez, saludos, buena transmisión. Saludos a Daniel, mi hijo, dice, hasta La Masica, desde Trujillo. Juan Javier, bueno, la hora del huracán, en cualquier momento. Decía que las lluvias iban a empezar desde anoche, domingo, hoy por la mañana. La mayor fuerza será mañana martes y miércoles, según tenemos entendido. Y pues el huracán iba a entrar por Nicaragua. Osiris Orellana. Bueno, ya llegamos a las 700 personas conectadas a nuestra transmisión. 704 personas. Muchas gracias. Continúe con nosotros. Está excelente la imagen, nos dice Giovanni Hernández. Muchas gracias, Giovanni. José Madrid, así como está lloviendo, una hora más se desborda el río. Sí, de continuar así. Alicia Monge, que Dios nos proteja. Alexis Rivera, gracias, bendiciones. Irving Castro, Corina Cruz, Cristian Guerrero, saludos desde El Salvador. Gracias, amigos del Salvador.
No sabemos cómo está en El Salvador. Si nos cuentan, pues aquí en Atlántida, en la zona atlántica de Honduras, así está la situación. José Luis Velázquez, tengan mucho cuidado porque ese puente se lo puede llevar. José Luis Vela Palma, ¿de qué parte del mundo estás transmitiendo, amigo? Ya lo dijimos, desde Atlántida en Honduras, al norte.